¿Está usted en Santa Cruz? Pasó una cosa muy bonita conmigo para la ciudad de Santa Cruz. Por supuesto, estoy en la ciudad de Santa Cruz, pero como ellos, yo no sabía dónde voy a ir. Me dijeron, usted va a ir a Bolivia. Ni siquiera sabía Bolivia dónde está. Entonces, ellos hacen el pasaje para La Paz. La Paz es la capital Capital. de Bolivia. Entonces, casi una semana antes del viaje, estoy llamando a una persona egipcio, una persona egipcia está en Santa Cruz, entonces me dice, no, está viniendo, la ciudad se llama Santa Cruz, entonces tengo que enviar el pasaje y fui a Santa Cruz y pasó, fui al aeropuerto, no había nadie, había una persona nomás, está esperando, bueno, le dijo, parece, ya hay mucha gente, pero como día de trabajo, la gente está trabajando, no tiene tiempo para venir, no tiene. Bueno, está bien, no hay problema, nosotros no estamos en Egipto. Pero sabía yo, antes que ir, no había muchos egipcios. Había tres, cuatro familias. Una familia viajó a Nueva York como migrante. Y otra familia regresaron a Egipto. Y otra familia estaba un poco mayor de edad, bueno, murieron en Bolivia. Y yo fui, había una persona. Nada más. Entonces, pero ¿cómo? Un sacerdote del monasterio viene para una sola persona, pero así es, empieza el trabajo de Dios y las cosas de Dios. Entonces, estamos almorzando. El padre Agazón Ambabola, en esta época, el que ahora actualmente es su eminencia, Monseñor Ambagazón, el obispo de Brasil. De Brasil. Estaba con el padre Miguel Edward, Mijail Edward, es como representante del Papa del Servicio de América Latina. Él siempre haciendo muchas cosas, mucho trabajo por el servicio de Bolivia, Brasil y otros países también. Entonces, ellos compraron, antes mi llegada, un terreno grande en un lugar muy bonito, gente de rica, como dice, gente de dinero, para que cuando yo vengo, entonces tengo que construir la iglesia en este lugar. Pero me alquilaron una casa en un lugar muy humilde. Entonces empezó a hablar con la gente está mirando así como una cosa extraña. Extraña, sí. ¿Y de dónde es usted? ¿Por qué tiene barba? ¿Por qué tiene negro? ¿Y qué hace? ¿Qué creen? ¿Qué es su idioma? ¿Qué es su religión? Muchas cosas así. Entonces, como mi español un poco era pobre, hasta ahora un poquito, sí, pero No, no, padre. Bueno, tratando para aprender muchas cosas, entonces tratando para explicar un poco, y fui también estudiando un poco del comienzo, pero dice, no, mejor con la práctica, todo día la casa está abierta para los jóvenes, para la gente, para los niños, hablando, riendo, muchas cosas, y en la sala de la casa, entonces empezamos a hacer la misa. Compré una mesa y algunas sillas. Después ya, así es la misa y algunas fotos de los santos en la pared La pared. de la sala. Y empezó a hacer la misa en el idioma árabe y copto. Como no tengo mesal, el libro de la misa, no hablo muy bien el idioma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por lo menos voy a rezar. Y Dios hace El a los resto. demás todo. Entonces, empezando rezando, la gente viene, escucha, un poco no entiende, por supuesto no entiende. Entonces, pero con el tiempo, la gente le gustaron la manera de la misa. ¿Usted tiene sacramento? Sí, tenemos sacramento. ¿Creen los santos? Claro, los santos, la Virgen. Bueno, similar,
Como la gente sabe, la iglesia católica un poco similar de muchas cosas, ¿sí? Entonces empezó bautizando los niños, empezó la gente está ya más cerca de la iglesia. Ya después, 6 meses, el padre Miguel me mandó un misal, libro de la misa, está traducido de francés al español en Francia, con un grupo con el padre Musa el Amba Bishoy. Entonces, si estoy contento, por lo menos ya tengo misal, empecé para traducir o no traducir, hacer el ritmo de la misa en el mismo idioma español. Y poco a poco, cada misa estoy aprendiendo un poco y cantando un poco de español, la gente más contenta, más concentrada. Pasó un tiempito, como un año y medio, la sala está llena ya. Ya no alcanza la casa, el garaje, la sala, ya hay mucha gente ya. ¿Tuvo muchos bautizos en el...? Además, mucho bautismo, matrimonio también. Oh. Fue cosa maravillosa, reunión también del comienzo. Estoy enseñando a los niños y los jóvenes algunos cánticos y himnos en español, como... perdón, en copto o en griego, sí, agios, algunas cosas así en la misa. Entonces, fue cosas bonitas del comienzo. Entonces me acordé, el padre Mijail Edward me dijo, cuando ya la sala está llena, ya podemos construir otra iglesia. Ya está llena. Y fuimos para construir la iglesia en otro terreno, pero dije, ya no puedo, no puedo construir la iglesia en este terreno, como la gente, otro nivel, sí. Mi gente es humilde, no puedo construir en el otro lado, algunos de ellos no tienen ni siquiera el pasaje para agarrar un micro para ir hasta allá, uh-huh. Entonces yo quiero servir a la gente, no para, yo vino del monasterio para construir una iglesia, podemos vender este terreno y conseguir otro terreno para construir una iglesia en el mismo lugar. Entonces el padre Mijail habló con su santidad Papa Shenouda III. El Papa Shenouda dice, no vamos a vender nada, dejarla para el tiempo, para el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces mejor compra otro terreno. Y siempre su santidad está preocupado por el servicio, por la noticia, por la gente, por todo. En esta época no había ningún egipcio, menos uno nomás. Un solo egipcio es el monaguillo, se llama Azmi, es buena gente. ¿Aquel persona que lo fue a recibir? Así, el mismo. El mismo que lo fue a recibir. Esa es mi comunidad egipcia. Pero después ya está creciendo, tenemos mucha gente. Entonces compramos un terreno con un milagro en una avenida principal cerca de la casa cuando estuvo. Y había una sala grande. Usamos esto como un año y medio como la iglesia. La gente empezaron a crecer, mucha gente viene, mucha gente conoce la iglesia. Ves a la tele boliviana, televisión boliviana y los periódicos bolivianos. Se interesaron. Viene para preguntarme una entrevista de qué es la iglesia, qué es el monasterio, qué es los ortodoxos y los coptos. Todo esto, y estaba muchas revistas hablando sobre la iglesia copta ortodoxa, o mejor dicho, la primera iglesia copta ortodoxa en todo Bolivia. Así es. O los primeros ortodoxos, o primera iglesia ortodoxa en todo Bolivia. Como la gente no sabía, no conocía la iglesia ortodoxa. Empezó la gente a crecer. Entonces decía, es el momento para construir una iglesia copta ortodoxa. Y con la bendición de Dios, o con la gracia de Dios, y con la bendición de su santidad del Papa Shenouda III, con la ayuda del padre Miguel Mijail Edward, y en esta época
Abuna Agason el Ambabola, el padre Agason el Ambabola quiere decir. Entonces ya empezamos para construir la iglesia. Fue construida la iglesia, bonita, muy simple, pero tiene todo. Hicimos el iconostasis, donde pone los santos, en Bolivia, con la gente boliviana, con la mano boliviana. Como no hay economía para hacerlo en Egipto y mandarlo hasta Bolivia. Importado. No tenemos. Pero gracias a Dios salió muy bonito. Una cosa, la verdad, es una bendición de Dios. La primera iglesia copta ortodoxa en Bolivia, Santa María y San Marcos. Para hablar de la visita de su santidad del Papa Schnuder III, tiene que de otra entrevista. Desde esta fecha comienza la historia de la iglesia copta ortodoxa en Bolivia.